Margarita, la diosa de la cumbia, libró codo a codo con su hijo Jonathan Alvear una dura batalla. El joven de 28 años fue diagnosticado en enero pasado de cáncer testicular, al que combatió con más de 20 quimioterapias. Madre e hijo hablan hoy para Ventaneando sobre la dramática experiencia, aunque su positivismo inspira a creer que con buen ánimo todo se puede en la vida. Esta es la exclusiva desde Mérida. ¿Cómo fue que te enteraste? ¿Cómo es que realmente este diagnóstico llega a su vida? Mira, es algo bien curioso porque justo lo platicaba con los doctores, más del 80% de estos casos no lo detecta uno, lo detecta muchas veces la pareja, ¿no? Uno como hombre a veces no tiene como esa costumbre de revisarte, de estar como más atento a tu cuerpo. Y bueno, pues al final empecé con molestias, tuve la confianza aquí con un doctor, aquí justo en Mérida, un gran amigo de nosotros. Le dije, oye, fíjate que tengo esta molestia, me revisaron y todo. Y bueno, a los dos días de haberle pedido como un consejo fue cuando me dijeron, yo veía al doctor así como que no sabía cómo decirme. Le dije, ya, suelta las cosas como van. Y me dijo, esto es un cáncer, tenemos que operarte mañana. Y pues ni modo. Y es que su padre, Mike Alvear, falleció víctima de cáncer. Un linfoma no Hodgkin se lo llevó. ¿Cómo le diste la noticia a tu mamá? Mi papá tuvo cáncer, ¿no? No el mismo tipo de cáncer que yo, pero bueno, se me hacía muy difícil tener que decirle a mi mamá que iba a tener que pasar por un proceso muy parecido otra vez. Entonces fue lo primero que se me pasó por la mente. El doctor me acompañó a casa de mi mamá a decirle y pues le soltamos las cosas como... No hay forma de suavizarlo. Y el doctor me lo dijo, tu hijo tiene cáncer y hay que tomarlo como es. Hay solución, hay tratamientos, la ciencia ha avanzado mucho. Pero bueno, las mamás tomamos las cosas, o sea, no es fácil. No es fácil, lo digo por todas las personas que nos ven, no es fácil una noticia de ese tamaño, pero se llega el día en el que nos podemos sonreír, nos podemos reír y nos podemos mirar y yo ver esta luz que tiene este muchacho tan increíble y poder cantar, que es lo máximo, ¿no? ¿Por tu mente qué pasaba cada mañana? Nada, el pensamiento de Señor, lo que tú digas, como tú digas, a la hora que tú digas, yo estoy aquí fuerte como un roble y él también. Y pues la verdad es que este proceso fue un proceso duro para todos, igual para su hermana también, porque ella lo adora. Entonces la familia somos tres. Las quimioterapias son fuertes, ¿no? Son un proceso. Sí, es un proceso muy difícil. Pasan muchas cosas. Hay una lista inmensa de cosas que te pueden suceder, desde dolores, estreñimiento, diarrea, vómitos, náuseas. Vaya, la lista es larga. A mí que me ayudó mantenerme siempre con humor. Yo siempre he sido muy bromista. Mi mamá dice que tengo un humor muy negro, pero al final yo creo que eso me ayudó mucho. Nomás lo veía desde la terraza, cómo se paraba a vomitar al baño y me dolía hasta el alma. Pero la verdad, lo primero que él dijo fue no dramas y no hubo dramas. Mira, yo hasta me siento más ligero ya. Ya entonces, no se va de lado. Ya no voy de lado, ya aprendí, ya me pongo, mira, me pongo las llaves de un lado y ya hago contrapeso. Y ahora ya quedamos iguales, o sea, él con un testículo y yo con un ovario, ahí está. Ah, pues hay que equilibrar. Está equilibrado. Con un testículo igualmente puedes tener familia. Andar en bicicleta. Y ahora que ya sabe que ya no tiene cáncer, ya va a sacar su disco, ahora sí es verdad.